que funcionen los asuntos de sonido razonablemente para que podamos llevarlo a término. Entonces ahora nuestro técnico de sonido me dirá si está bien y reinicio. El asunto es, durante dos días completos vamos a hacer como una especie de primera parte de algo que mi pretensión es que sea un ciclo de mayor calado que nos vaya reuniendo de primavera en otoño y de otoño en primavera, al que decidí titular Diásporas. Y lo primero que tengo, quizá, es que justificar ante ustedes por qué este título. Tiene, tiene su historia y nos importa. Cuando hoy me han llamado de una, de una radio que una excelente entrevistadora, y me ha dicho, ¿me puede dar un ejemplo de diáspora? Y yo estaba sentada en la plaza donde nació Pablo Picasso, que ustedes que no son de Málaga conocen perfectamente, y me he fijado en las jacarandas. Yo he visto jacarandas en Asia, he visto jacarandas en América, y he visto las jacarandas ahora en Málaga. ¿De dónde viene este árbol? ¿Dónde empezó? ¿Qué hemos hecho con toda la flora planetaria? Nada está donde estaba. En el Líbano no quedan cedros del Líbano. La mayor parte de los cedros del Líbano están en Inglaterra. De los árboles exóticos que lo eran, sin embargo, en un lugar, hemos hecho árboles de jardín en todas partes. Tenemos una humanidad que no solo migra, marcha, conoce sitios nuevos, marcha siempre con equipaje puesto, marcha siempre con algo en la cabeza. Y el asunto es si sí, lo abandona cuando llega al lugar al que llega, o por el contrario, va con él. ¿Y qué significa entonces? ¿Qué es lo que ocurre? Eh, quiero, sobre todo, para que vayamos entendiendo un poco el caso. A la vez que les presento el ciclo, les quiero ir dando algunos de los conceptos esenciales que vamos a usar para ordenar el territorio conceptual en que nos queremos mover. Es distinto, diásporas de migración. Toda diáspora indica que ha habido una migración, pero no toda migración necesariamente se convierte en diáspora. Porque hablamos de diásporas solamente en el caso de que, tras una migración, haya un proceso de hibridación en la cultura receptora. Cuando la cultura que recibe esta migración no va a poder mantenerse como era, porque la gente que ha llegado, aun sin quererlo, la va a cambiar. La diáspora por antonomasia que conocemos y la que da el nombre y la palabra que usamos diáspora, si se dan cuenta, le llamamos siempre diáspora a la diáspora judía en el Mediterráneo. Así que pensé, para entender bien esto hay que tener un punto de vista histórico también, siempre en todo caso. Pero entonces eh, pensé en alguien que... Tendremos mañana Javier Ballina, que es catedrático de Semíticas. Vean, eh, la gente de Semíticas en la universidad siempre eran los peces más raros del estanque. ¿no? Tú llegabas dentro del enorme dominio de lo que son las letras y decías: Bueno, aquí están los de Filología. Bueno, Filología, lenguas modernas. Eh. Aquí los de historia, bueno, historia, no sé qué. Aquí los de filosofía, ya empezaban los bichos raros, ¿no? Aquí los de filosofía. Esto ya, cuidado con ellos, no se sabe qué traen exactamente. Pero ya, los definitivos peces extravagantes del estanque eran. Y estos cinco son los que estudian semíticas. Digo porque no solían ser más de cinco, y a veces eran seis. Hacían siempre muy buenas migas con los que estudiaban lenguas clásicas, que también eran diez o quince. Qué estudia la gente de semíticas? Bueno, estudian hebreo, arameo y las lenguas que han derivado de estas como lenguas modernas. Si no hubiera gente que se hubiera dedicado a esto, nunca hubiéramos podido traducir la piedra de Rosetta, que nos ha permitido descifrar todos los jeroglíficos egipcios. Es importantísimo, pero la gente de semíticas no se limita al idioma. Necesariamente acaban siendo unos expertos enormes en migraciones religiosas, en religiones antiguas, en religiones del creciente fértil y, a fortiori, en la religión judía y la cristiana. Necesariamente. Y entonces yo pensé, pues el señor Ballina como catedrático que es de semíticas nos puede dar una visión. Digamos de lo que es una diáspora, la diáspora mediterránea judía, porque sobre todo, si de ahí vamos a tomar la palabra diásporas, nos importa saber qué hay, ¿no? qué fue la diáspora judía en el Mediterráneo. Así que, pero pensé, pero no el primer día, porque si no va a parecer que estamos haciendo un curso de historia. Y en realidad no, porque nuestra pretensión es entender el presente desde esta categoría, las diásporas. Porque se producen muchas. Voy a darles ejemplos absurdos de diáspora, pero verán como cuando terminemos estos dos días ya no son absurdos. ¿Cómo es posible? Vean, ustedes, algunas de ustedes, tienen una cierta edad. Y en esta cierta edad... ¿Ustedes se acuerdan de los años 60 cuando aparecieron los Beatles y todo aquello? ¿Las que se acuerden? Bien. ¿Ustedes se acuerdan que además de los Beatles que aparecieron por allí, aparecía una gente que tocaba el sitar? Y que eran el gurú no sé quién y el gurú no sé quién más. Y de repente todos nos volvimos hinduistas, lo menos durante 15 días. ¿Eh? De repente India empezó a estar en la imaginación de Occidente como un territorio de paz, paz, amor, eh, un modo de vida distinto, más acorde con, no se sabía bien qué es, porque las ideas ecologistas todavía no habían despuntado tanto, no se sabía si era con el destino de la humanidad o con la, la ecología todavía no era eh, el punto obligado, y de repente era India. ¿Qué tenía que ver esto con realmente el cese completo del imperio británico? Algo tendría que ver. De repente, todo lo que estaba por Asia tuvo que volver a la isla. Ya no había imperio británico después de la Segunda Guerra. ¿Cuánto tarda un país en enterarse de lo que le ha pasado? España es un país muy tempranero porque somos gente muy quejica y bastante expresionista. En el 98 la gente ya se enteró de que había perdido el imperio, le sentó fatal y organizó una revolución cultural de la que todavía tenemos severos coletazos de vez en cuando. El imperio británico más o menos hacia 1960 ya se empezaba a enterar de que no era un imperio y que aunque es cierto que la reina sigue siendo reina de Canadá, de Nueva Zelanda, eso después de todo era de otra manera. Pero empezó un proceso de diáspora que tiene que ver con la, el cierre del imperio británico y que tiene que ver con lo que Occidente interpretó y publicitariamente se contó como la entrada fuerte en la gente que era más joven de la cultura milenaria de la India. Lo que se nos contaba como cultura de la India tenía que ver con la India lo, lo justo. Yo tuve una profesora de literatura magnífica. Ella no lo sabía. Pero quienes, eh, quienes fuimos sus alumnas, vamos, lo vamos sabiendo bien. Imagínense a alguien que a los 12 años te hace leer el Ramayana. No estuvo mal porque luego dices, oye, yo. Qué suerte tú, me hicieron leerme el Ramayana. Algo eh? te han dado. Y lo tienes ahí. Exactamente aquella cosa de tocar el sitar y tal con el Ramayana no acababa de. Tú decías, aquí falta como una pieza, ¿no? de... falta una pieza en el puzzle. Pero es igual, esto se extendió bajo la idea. ¿Cuántos restaurantes aparecieron y todavía duran que se llaman Samsara eh, y cosas por el estilo? ¿No? La... Y después apareció que todavía sobre la India había más, que era Nepal, que era más India que la India todavía, ¿no? Y allí estaba ya todo. Y esto es un proceso de diáspora. Les parecerá, pero ninguna... no vinieron gente de la India, no, Pero vinieron, aunque sea tergiversadas, vinieron, aunque sea tergiversadas, una serie de ideas que le daban forma a nuestra mente esto es una diáspora y produce, o no, un cierto tipo de hibridación en las mentes que lo, que lo reciben, no. pero no es la única. ahora vamos a tomar un punto de vista totalmente diferente. imaginen. Eh, qué pasa? cómo es posible que en un prostíbulo de tailandia haya mujeres de rusia? qué está pasando? Cuando colapsa la Unión Soviética, ¿en qué se nota el colapso? Lo primero, en la enorme cantidad de mujeres traficadas desde Rusia a todas las partes del mundo. ¿Esto es una diáspora? ¿O ¿Esta es una migración forzada o peor, es un tráfico? Que no es exactamente una migración. Porque para la migración pedimos que quien migra esté de acuerdo en hacerlo. No es lo mismo tráfico que migración, vean. Pero no pierdan esto de vista, de nuevo, abscisas y ordenadas, vamos poniéndolas. No todas las migraciones, recuerden, se convierten en diásporas. No todas las diásporas implican migraciones, pero hay fenómenos sociales que siempre se están conectados. Y ahora vamos a esta otra, que tamén nos importa. Vea, durante cinco siglos, y por obra de Portugal, que lo empezó, hubo un tráfico inmenso de personas de África, del África Verde, negras, a América. Cinco, cuatro siglos y pico de tráfico. Ahora esas mismas personas migran No sé si me explico. No son las mismas, provienen de los mismos sitios. Se vienen en pateras, cruzan el Mediterráneo. Lo primero es tráfico. Lo segundo no. Los nombres son importantes. No podemos desdeñar los nombres. Los nombres son importantes. Nos ayudan a entender las cosas. La gente que fue traficada a finales del siglo XV, les insisto en esto, la, el enorme protagonismo de la corona portuguesa, ¿no? que fue la que inicia el tráfico. ¿Por qué? Dicen, porque los españoles, no sé por qué, pero acaba, el reino de España acaba teniendo eh, cierto protagonismo que no merece. Eh, la corona hispánica casi nunca realizó tráfico. El tráfico fue sobre todo portugués, holandés. Y después, británico. Una enorme cantidad de tráfico. La corona española entró en el tráfico en el siglo XIX, casi a final. Por lo tanto, se acabó quedando con la fama de tres siglos completos de tráfico que no había protagonizado. De hecho, si ustedes van a América Española, encontrarán que hay lugares donde hay personas de origen africano, pero son muy pocas. No así en la América del Norte, por encima de la frontera del Río Grande, claro. Porque recuerden, México es América del Norte. Lo digo porque a mis amistades mexicanas, cada vez que oyen América del Norte y no se sienten incluidos, les suele fentar fatal. ¿no? Entonces, ahí tenemos, esto era tráfico, y lo que se da con las mujeres es tráfico. ¿El tráfico implica diáspora? No siempre. Vean, ¿qué ha producido realmente todo el enorme tráfico de África hacia América como forma cultural? El gospel. Cuando un tráfico es muy fuerte y las personas están, digamos... No tienen tiempo de mantener la capacidad de hacer diáspora. El tráfico difícilmente se convierte en diáspora. Pero es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Todas estas cosas son complicadas. Por último, en cuanto a la introducción, antes de entrar yo directamente en el tema que, que quiero desarrollar, tenemos que ir como ordenando conceptos para entender un poco el mundo y vamos a la diáspora judía. cuál fue el producto número uno de la diáspora judía? lo conocemos mejor que nada. la religión cristiana. si no llega a existir la diáspora judía mediterránea, la religión cristiana jamás hubiera alcanzado a convertir a esta nueva forma religiosa a todo el mediterráneo. Eh, un, un querido profesor catalán, él que era clérigo y que luego lo dejó, pero que a Manolo Cruz, que nos acompaña, porque me sucederá, eh, le sonará mucho si no es que le conoció como yo, Montserrat Tourens. Montserrat Tourens, cuando era joven, era Musén, pero luego dejó de ser Musén y se quedó en Montserrat. Y como tenía este nombre, siendo sin embargo un varón, siempre resultaba muy sorprendente. Eh, yo recuerdo haberlo citado. Eh, lo cual fue una cosa arriesgada en mi oposición a cátedra, diciendo, bueno, Montserrat dice en uno de sus libros, uno maravilloso, ¿no? sobre los orígenes del cristianismo en el Mediterráneo, dice esto, y una persona muy, muy creyente que había en mi tribunal dijo, a mí no me importa nada lo que diga esa señora. <laughs> Pero en general, lo que dicen las señoras, hay mucha gente a la que, los que no les importa nada y se quedan tan frescos. Es una de esas cosas que nos están pasando en este proceso hacia una sociedad feminista. Pero esto es otro tema del que también hablaremos, porque el feminismo produce diáspora. Es evidente que sí. El feminismo, les guste o no las fronteras culturales de la gente que se le resiste, es una diáspora imparable. Ayer... <coughs> Todavía esas valentísimas mujeres de Kabul han salido a la calle a decir: No nos vais a poner el burka, que ni siquiera es de Kabul, es un invento vuestro. No sé si lograrán mantener su libertad, pero desde luego que nos están dando un ejemplo a todo Occidente de lo que es mantener con seriedad las ideas, vaya que si lo están haciendo. ¿De qué se las acusa? De la diáspora, precisamente. ¿Cómo sabes que te acusan de diáspora? Cuando te dicen, tú estás soltando en este ambiente que no lo necesita ideas importadas. Ideas que vienen muy mal aquí, además nos destruyen, son deletéreas, no nos gustan y no nos interesan. Llévatelas contigo, ¿eh? no vienen de aquí. Al feminismo eso le pasó tan pronto que lo conoce muy bien. Eh, el feminismo, como saben, tiene una tradición, una larguísima tradición, que empieza justo después de la paz de Westfalia. ¿no? Pero cuando empieza a presentarse como movimiento, es en el siglo XIX, el feminismo fuerte era el feminismo realmente estadounidense. Empezó a serlo el británico, pero más bien inglés que escocés. Y seguidamente el francés. Que expresó el gobierno de Bismarck sobre el particular y tengan en cuenta el contexto que es la guerra franco-prusiana. Estas son ideas que vienen de Francia y pretenden acabar con Alemania. No tenemos ninguna necesidad de importarlas. Es así. El feminismo produce una... ¿Cuál es la diáspora más fuerte? Cuando... En 1926 vemos cómo en Roma se produce uno de los grandes congresos feministas y aparecen las delegadas egipcias, por ejemplo, todavía con sus velos. Y cómo al volver a Cairo inmediatamente se los quitan ante toda la gente que va a recibirlas. Sabemos que se ha organizado una diáspora. La diáspora la pueden llevar adelante muy pocas personas. Lo que nuestra iglesia llamaba misiones, ¿qué son? Pones cosas, pones una diáspora, organizas. Pero en este caso la organizas adrede: dices aquí, allá, aquí, allá. La pongo. Eso es una diáspora. Empiezo. Le, sí, empiezo ahora. <laughs> Esto es un poco para presentar, ¿de acuerdo? para aclarar el territorio. Ahora empezamos de verdad, ¿por qué? Porque estas son unas jornadas de estudio. A ver, las personas que vamos a hablar aquí lo vamos a hacer porque nos hemos estudiado el asunto. Ustedes tienen también sus ideas, vamos a poder intercambiar ideas, pero sobre todo lo que pretendemos conseguir es... Enriquecernos unos a otros la perspectiva que nos permita entender el mundo. Y esto solo se hace estudiando. Estudiando es conversar, estudiar es conversar con método. Ya lo descubrieron los griegos. En el fondo de todo aprendizaje hay siempre una conversación, pero esa conversación tiene que tener planteamiento nudo y desenlace, a ser posible. O sea, esto va de esto. Ahora exponemos esto y luego a ver si logramos o no alcanzar conclusiones. El método es el que nos permite justamente decir, e iniciamos esto con un nivel de entendimiento del asunto, el que fuera, pero pretendemos terminarlo con otro nivel de entendimiento del asunto. Vamos a ver. Cuando se producen diásporas o migraciones, pero vean que ya empezamos a ver que no son lo mismo, y que vamos a pasar dos días afinando hasta que las podamos distinguir bien, yo podría hacer una cosa, que es la que he estado haciendo hasta ahora. Les hago una presentación analítica de la que doy ejemplos, y digo, esto va de esto o así. O puedo hacer otra, que es la que pretendo hacer ahora. Esto va de qué conceptos usamos para entender. ¿Cuáles aparecen los primeros? Y por eso, ¿de qué vamos a hablar? De identidad. Si no viviéramos en un mundo que es híbrido, nadie tendría el problema con su identidad que dice tener. Los mundos que tienen identidad no la necesitan. Quiero decir... Vean, es que esto es, es muy claro. Espero. Hay una frase de mi maestra Celia Moros. Ella estaba hablando de otra cosa, pero a mí me quedó porque me pareció que era como tanto suyo genial. ¿No? Y entonces es: Quien teme por su identidad es que ya la ha perdido. Si alguien se está preguntando, pero. Yo que, yo que soy, ella lo pensaba en el territorio multicultural. ¿Qué es lo que, cuando, cuánto tiempo llevamos en Europa, en Europa, eh, así, con cierta fortaleza, preguntándonos por la multiculturalidad? Por lo menos desde los años 90 en condiciones, habíamos empezado antes. Ciertamente que en esto de preguntarse por la multiculturalidad hay gente que nos lleva a la delantera. No solo lo ha hecho más, también lo ha hecho peor. Por ejemplo, Canadá, donde es ya eh, el vicio nacional. Pero antes de, antes de reírnos, o reírme por lo menos yo sola de los canadienses un poco, y luego procurar que ustedes me acompañen, ya esto lo vamos a dejar para las mesas redondas. Ahora vamos a ir directamente. Europa empezaba a preocuparse de un tema al que llamó el multiculturalismo, o al menos en filosofía sí que nos hemos preocupado muy fuertemente de los años 80 en adelante. ¿Cuál era el desafío? El desafío es, bueno, hay muchos tipos, hay muchas maneras, hay, hay mucha gente de muchos sitios, está junta, se producen fricciones. Eh, ¿Cómo perfeccionamos la democracia? La democracia tiene que ser el tipo político que nos permita vivir a todos en paz. Entonces hay que poder perfeccionarla para qué, para admitir no solo la ciudadanía abstracta, sino la identidad de cada quien. Y tenemos que ver hasta qué grado la identidad de cada quien es compatible o no con, digamos, eh, la ciudadanía abstracta. Respuesta de los que tienen identidad, que todavía hay gente que la tiene eso que estáis diciendo lejos de ser el paraguas común que nos protege a todos es vuestra cultura que es así la nuestra no es así y no necesitamos lo vuestro para nada incluso aunque nos vayamos a vivir entre vosotros les suena es decir cómo hace una comunidad para encapsularse dentro de un ambiente liberal que ha provocado la existencia de categorías universales. Dice, esas categorías solo son aparentemente universales, en verdad son categorías occidentales y no las necesitamos. No nos vigen no nos en nuestro grupo. Voy a darles un ejemplo que viene totalmente de otra parte para que se... Es que es importante, esto es como... Si alguna persona alguna vez ha tejido un tapiz o ha visto cómo se hace o ha visto cómo se hace el encaje de bolillos, se dan cuenta de que hay que ir poniendo alfileres, ¿no? Y agarras un hilo aquí, otro aquí, otro aquí, y luego miras a ver si sale algo. Bien. El pueblo gitano. No tenemos casi noticia de cómo es posible que de India haya salido una población entera. Durante nuestra Edad Media haya alcanzado el Oriente Medio, India, ¿eh? ya haya llegado hasta nosotros en los siglos XIII, XIV, y se mantenga perfectamente eh, viviendo entre nosotros, sin que aparentemente nuestras formas de vida les hayan ocupado demasiado tiempo mental. Ciertamente puedes decir, han admitido las formas religiosas, son cristianos. ¿Se han encapsulado? Esto ya dependerá de nuestra visión, más, menos, pero es épico. Es decir, lo que esta gente ha hecho es épico. Eh, estaba yo una vez en la entonces mi universidad, la de Oviedo, presentando en una conferencia a Bandana Shiva, que quizá alguna de ustedes. La conozcan. Bandana Shiva es esta mujer de India, eterna candidata a varios premios importantísimos, eh, alguna vez recibirá alguno, digo yo, que hace la unión entre feminismo, ecologismo. Ese. Yo diría que si hay que hablar de alguien que represente esta unión, planetariamente hablando, estas es bandanas Shiva. ¿no? Bandana Shiva es India y, como casta, Bandana es baisa. Es decir, que no es chatria ni es brahman, es vaisa. Pero en esta conferencia apareció un señor gitano, eh, muy conocido por lo demás en mi ciudad, que mantiene todos los rasgos hindúes. Es sorprendente. Y entonces se presentó a Bandana y le dijo, yo, 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 Bandana hablaba en inglés y el señor en, en español, pero quería hacerse entender, ¿no? Y dice, yo indio, yo indio como tú, yo yo más indio que tú, la miraba, dijo, mucho más indio yo que tú y tal. Y la tocaba, Bandana pegaba unos saltos hacia atrás que la tenían que ver. Porque claro, Bandana será feminista y ecologista, pero es baisa y el otro es un Dalit, no tiene casta. Que te toque te hace impuro te da horror que te toque. Y aquel señor, por el contrario, estaba tan encantado de conocer por fin a alguien con quien decir tengo tanto en común, hay cosas que dices, ¿qué ángel me ha proporcionado esta experiencia? ¿Quién me quiere tanto que ha hecho que yo vea esto para que me dé cuenta de algo que si no no vería? ¿Qué, qué suerte tan grande? Ay, ¿Ha habido una diáspora o no? ¿Ha habido una migración que no fue forzada, de la que sabemos poquísimo? ¿Ha habido una gente que ha vivido con nosotros durante siglos? ¿La hemos aceptado alguna vez? No está nada claro. Todavía yo leí hace solo 15 días un gran reportaje que decía fulanita es la primera chica gitana que estudia una carrera. Cuando esa chica gitana acabe su carrera y todas las demás también, porque lo harán, ¿cómo hacen para seguir siendo gitanas? Para nosotras, nosotros, puede ser que eso no sea un problema, pero puede ser un problema para ellas. Es decir, cuando tú tienes una identidad de estas que no necesitan explicación, y ahora tengo que introducir otro concepto, pero este es facilísimo, porque es histórico. Las identidades se dividen en dos. Identidades prerrománticas, o sea, rudas como la vida misma, étnicas, duras y cerradas, e identidades románticas, identidades ficcionadas, fabricadas, musicalizadas, poetizadas. Todas esas magníficas identidades que nos llevan directamente al Sirtaki y la Sardana. No sé si me explico. Esta manera de aterrizar las cosas así a la silvestre me la contagió también mi maestra Amorós, que era lo hacía mucho mejor que yo. ¿Eh? Porque ese, estas las identidades son la identidad en efecto de este señor que se presentó ante Bandana y dijo, "Yo soy como tú porque yo me he enterado de una cosa pensaba, yo soy indio, no lo sabía, ahora lo sé." Esta señora es india. tenemos una cosa en común. A ver, pero eso es una identidad inmediata, es decir, no es una identidad que se haya autoexplicado. Las identidades románticas todas han tenido un proceso autoexplicativo que las ha fabricado estéticamente. Cuando alguien, por ejemplo, es, yo qué sé, eh, eh, vaqueo, por citar a uno de los pueblos de la península ibérica cuando eh, se produce eh, la invasión romana, pues no creo que necesite preguntarse quiénes somos los vaqueos. Lo sabe. Aquellos vienen a por nosotros y nosotros a ver qué podemos hacer. Porque la identidad es sobre todo el cierre grupal. Nuestras identidades, a lo que estamos llamando identidades, para empezar, si son una cosa que las queremos compartir, y no imperialistamente, sino como si tuvieran un valor el sí por el cual merecerían ser tenidas en cuenta en el conjunto de la riqueza humana. Estamos hablando, en la mayor parte de los casos, identidades románticas. Como el tema se lo he encargado a Cruz, no voy a seguir con él, pero esto, el problema de la identidad solo se produce dentro de diásporas que han creado sociedades híbridas. Si no tenemos sociedades híbridas, no tenemos ningún problema de identidad. Es una de las cosas que quería, en todo caso, dejar afirmada. Tenemos pues ya colocada parte del utillaje. Pero ahora voy a volver a un tema, porque aunque lo tendremos mañana, a la diáspora, a la diáspora por así decir, eh, al primer analogado. En, en filosofía tenemos nombres para casi todo. Le llamamos primer analogado. Aquel nombre del que parten los sucesivos nombres. Verán, esto es muy fácil. Eh, Ustedes recuerdan la historia del paraíso terrenal contada eh, de la siguiente manera. Dios está con Adán y el Señor hace que desfilen todos los animales. Y entonces Adán les va poniendo nombre. A este le llamaré caballo, a aquel le llamaré cerdo, a aquella será perdiz, a aquella será serpiente. Con esta voy a tener una historia. A aquel se Todo va ordenado, ¿vale? El primer nombre. Todos los perros son perros porque lo era el primer perro. El primer analogado es muy importante. Es decir, ¿qué le da nombre a algo? y a diásporas le da nombre la primera diáspora cual la hemos citado antes, la diáspora judía en el Mediterráneo. Esto qué fue? Hay que seguir ahí un momento. Y quiero que sí que en esto pongamos atención por ver si en sucesivas algunas de las características de esta diáspora se repiten. La diáspora judía empieza en Alejandría. El centro de la cual formamos todas y todos parte, esto es, no se hagan ustedes a la idea de que no son judíos, somos todos judíos aquí. Si nos gusta bien, y si no también, no por eso vamos a dejar de ser judíos. Nuestra forma, mentis, queramos que no, en gran parte es la religión cristiana, y la religión cristiana es una herejía del judaísmo. El judaísmo no admitió, pero piensen en esto que tiene su interés. Muchas de las grandes religiones nunca han sido admitidas por el pueblo en que han nacido. El hinduismo dio origen al budismo y no lo admitió jamás. El budismo se desarrolló fuera de India. Pues bien, de la misma manera, el cristianismo es una religión imperial. Que ¿De dónde había salido? Aparentemente el profeta nació en Belén y predicó en Galilea, un lugar bastante bonito, Judea un poco menos bonito, y murió en Jerusalén. Pero ¿de dónde partió la religión cristiana para vencer a todas las demás que pretendían también tener la misma universalidad y la misma fuerza de Alejandría? de Éfeso, de Atenas y por último de Roma. La religión cristiana no hubiera llegado a nada si el poder romano no hubiera previamente colonizado completamente el Mediterráneo. Ahora bien, Roma colonizaba... Si hay un pueblo de la ley, es muy curioso en esto, pero esto también hay que decirlo. Los judíos siguen diciendo a día de hoy que ellos son el pueblo de la ley y se refieren a la ley de Moisés. El pueblo de la ley eran los romanos. Allí donde llegaban aparecían las doce tablas y los jurisconsultos y aquella sociedad se ordenaba según la nueva normativa. Y multiculturales no eran lo justo. Lo justo era tirando a muy poco. Dejaban que algunos pueblos se autogobernaran según sus propias leyes. Era el caso del pueblo judío. Eran molestos y después de todo eran pocos. Llevarles la ley... Parecía un problema. Déjalos que se autogobiernen. Lo conocemos bien porque en el Evangelio, acuérdense, lo de Anás, lo de Caifás, lo de Herodes, ¿a este quien le condena? Vamos a ver, aquí, ¿quién manda? Ah, pues mira, es que han dicho los del templo que lo condenan. Sí, pero ¿quiénes son ellos? Ah, bueno, pues entonces mándaselo al romano, que es el que está. Y el romano dice, ¿a mí? ¿Yo? ¿Por qué? No, que lo condene. Es decir, la autonomía legal eh, tenía sus problemas, al final todos se ponen de acuerdo, liberan a uno que había por allí, todos se ponen de acuerdo y matan al profeta. De acuerdo, muy bien. Esta hermosa historia, ¿hacia dónde, cómo era posible que toda la comunidad judía que habitaba el Mediterráneo en el año 80 ya conociera esta historia? Ya se había corrido por todas las sinagogas. Esto era lo que contaba Monserrat Turrens. Es decir, cómo el cristianismo llegó de sinagoga en sinagoga, saltando de isla en isla, hasta que llegó a la península ibérica, pero en el año 80, 20 años después de que aquello hubiera ocurrido, 30 como máximo. Lo que Monserrat decía es: la diáspora judía hizo posible la religión cristiana. ¿Por qué? Porque la cristiana era una secta dentro de la sinagoga. La sinagoga sí estaba organizada. Los cristianos no. ¿Dónde se criaron? En las sinagogas. ¿Qué eran todos? ¿De quién nos hablan los evangelios? Pero no mal, peor, siempre. De unos en particular. Ustedes se acuerdan de los fariseos. Hoy todavía, a día de hoy, lo decimos menos, pero, por ejemplo, en Inglaterra es un insulto victoriano típico, ¿no? Este es un fariseo. ¿Qué es un fariseo? Uno. Que hace una cosa y dice otra, es un hipócrita. Los fariseos son gente que posturean, diríamos a día de hoy, de la que no te puedes fiar. Es un fariseo. Probablemente casi todos los que se convirtieron al cristianismo eran fariseos. Esto es lo que cuenta Torrens. Y le recomiendo su libro porque es magnífico. Solo que ya solo se puede comprar en internet, en el libro, la sinagoga cristiana. Y es como se van convirtiendo una por una las sinagogas del Mediterráneo, hasta que al final tú tienes todo un tejido de gente donde en cada sinagoga hay eh, dos grupos: unos que dicen, oye, no es que nosotros somos partidarios de la ley antigua. Y aquí hay una gente que nos está metiendo unas ideas que ¿de dónde han venido? ¿De dónde han venido? Del helenismo. Son ideas helenísticas, la diáspora helenística. Ah, tenemos en España todavía, con muchísima suerte, a, un, a nuestro filósofo decano, que es un magnífico profesor de filosofía antigua, Emilio Olledo, Emilio Yedo siempre nos habla de los griegos. Cuando quiere entender algo, siempre dice, vamos a Grecia. Y es verdad, porque de la misma manera que antes les dije, todos somos judíos, nos guste que no, todos somos griegos. Nos enseñaron casi todo lo que sabemos, pero no saber hacer. No. El, el aparato de pensar nos lo ha diseñado Grecia y seguimos pensando con él. Eh, esto, eh, la persona que mejor lo ha hecho, yo a la que a veces logro convencer a la gente de cosas. A Nairi Simón le suena. Y otra gente eh, parecida le suena. Es decir, hay Irene Vallejo, estas jovencitas fantásticas que una en la opinión, la que sea, pero mantenida con fuerza, otra en la erudición. ¿No han leído ustedes este precioso libro El infinito en un Junco? ¿Cuál es? Bueno, yo creo que es que con Irene me llevo muy bien, aparte de todo. Pero porque tenemos una cosa en común desde hace mucho, es decir, hay que explicarle a la gente que somos griegos y que se dé cuenta de que es verdad. Porque vivimos con gente que tiene tanta identidad que empieza a tener identidad de sobra. Y conviene que nos hagamos con la nuestra un poquito, lo justo, como para ir tomando un paso tranquilo, porque la globalización va a durar. Y, venga, solo les voy a pedir siete minutos más. ¿Eh? Siete minutos más, pero esto se lo pido. Esto, la globalización va a durar. ¿Por qué lo digo? Hombre, va a durar si Putin quiere. ¿No? Porque este tipo es que nos está llevando al siglo anterior. Esto lleva una marcha, pero si alguien se introduce con la lógica anterior, que es la de la lógica de la violencia en el sentido estricto, digamos todo el camino, mejor o peor tomado que hubiera se interrumpe. Es igual que cuando das un frenazo fuerte en una carretera. ¿Qué va a pasar ahora? Pueden producirse volteretas, cuidado. Entonces, eh, Toynbee, uno de los grandes maestros del siglo XX, si no el más. Toynbee es filósofo de la historia, eso dicen. Porque yo, claro, cuando estudié filosofía teníamos una asignatura llamada filosofía de la historia. Pero forma parte de lo que Emilio Lledó llama siempre asignaturitis. Es decir, que tú, de una cosa que es un continuo, tienes que hacer parcelas y decir, yo solo me voy a ocupar de esto, además es lo único que voy a contar, además es en lo único que, a ser posible, me voy a enterar de qué hay más. Entonces, tú parcelas lo que sea. Sí. Entonces, la filosofía es una cosa todavía, la verdad, bastante amplia y con cierta homogeneidad. Pero cuando alguien lo quiere caracterizar de decir bueno pero este sobre todo hizo qué es lo que hizo Toynbee filosofía de la historia es decir alguien nos puede vender el filósofo número uno del siglo XX Wittgenstein que qué hizo es decir, escribió un libro muy raro y otro más raro todavía y, y no te dirá en Toynbee que es probablemente le da no sé cuántas vueltas a Wittgenstein pero todas las que quiera y todavía le sobran vueltas para seguir ¿Cuál es el estudio de Toynbee? Las civilizaciones humanas. ¿Cuántas ha habido y qué son? En realidad, Toynbee se ve inducido a su estudio para llevar la contraria. Esto de llevar la contraria es muy importante. Nunca teman llevar la contraria. A veces, no solo a veces hay que hacerlo por imperativo ético, sino que ¿cómo contrastas una idea con otra si no haces que salgan chispas? A ver qué pasa. no hay. estoy vi tenía una cosa delante que era la idea de que eh, somos seres naturales. no esta, esta idea la pone en el medio del panorama nada menos que Darwin. A ver, un momento, vosotros seres angélicos que antes teníais alma e cuerpo y Dios os llevaba a no sé dónde y os traía no, Haceos a la idea de que sois primates, raros eso sí sois primates raros no tenéis de eso bueno que se sepa puede ser que no tengáis no no sufráis por ello no pasa si queréis seguir creyendo que lo tenéis seguid no pasa nada eh, pero en general somos una especie natural más rara que otras pero somos una estamos todavía asimilando la idea ¿eh? cuidado que ciertas ideas cuesta mucho asimilarlas todavía estamos en ello la civilización humana Mucha no ha asimilado para nada todavía la idea de que es una especie natural. Que la ecología hace mucho por esto, porque te dice, sí, y además peligrosa, ¿eh? cuidado. Pero una vez que eso queda sentado, lo que te salen son gente como Spengler, y como te dice, vale, sí, pero vivimos de una manera... En realidad nosotros montamos sociedades, ¿no? Y dices, sí, pero mira, las sociedades son... Como somos una especie natural, son también naturales, o sea, nacen, crecen, se desarrollan y mueren. A medida que además el colonialismo, esta vez de verdad, hace conocer todos los rincones de la Tierra, la cosa es, aquí ha habido una civilización y solo quedan los restos, aquí había ido otra, solo quedan los restos, luego la verdad universal es, la nuestra es también una civilización, nació, sabemos cómo, crece, se está expandiendo y en un momento dado comportará sobre sí misma y desaparecerá. Punto. Toimi dice, no, las civilizaciones no son especies naturales, para nada. No son agrupaciones naturales, para nada. Son respuestas humanas a un determinado tipo de ambiente. Es un cambio radical. Son respuestas humanas, más bien inteligentes, a un determinado tipo de ambiente. Y no nacen, crecen, se desarrollan y mueren. Las monta una élite, siempre tienen un proletariado moral que las sigue y solo se mueren por suicidio. No se mueren espontáneamente, las civilizaciones se suicidan, se mueren desde dentro. No se mueren porque las ataque otra, pocas veces se ha dado... Que una civilización acabe con otra, que es, sin embargo, el punto de vista histórico trivial. Llegaron los no sé quiénes y acabaron con los no sé cuáles. Si los no sé cuáles estuvieran en lo suyo, nadie podía acabar con ellos. Hay que entender, primero, que ha habido 27 civilizaciones, quizá 29. Cuando alguien es capaz de señalar una cantidad, hay que empezar a tomárselo en serio que ya está hablando de otra cosa. Dice, ¿por qué? Dice, ¿Por qué porque las he contado. Y además, soy capaz de describirlas. Hay dos monumentos a la historia. Uno son, el primero, los nueve libros de la historia de Heródoto, que hay que leérselos, por cierto. Y otro, realmente, son los tres tomos sobre las civilizaciones humanas de Toynbee. Sin leer eso, entender el presente es muy difícil. Lo primero, para, porque somos griegos... Y lo segundo, porque estamos aquí. Somos griegos y judíos, somos esa extraña mezcla, ¿no? Pero es la mezcla que hizo el helenismo, es la mezcla que ven en el Mediterráneo, es nuestra propia mezcla. Y ahí, en efecto, la categoría de identidad se acabó transformando en identidad religiosa. Y cierro el tema. ¿Cuál es la identidad más potente siempre? La identidad religiosa. Es la que cierra mejor. Y con todo, son diferentes las religiones expansivas e inclusivas que las religiones no inclusivas. Por ejemplo, y termino porque les dije que siete minutos y me queda uno. A ver, el judaísmo no es una religión inclusiva. Tú naces como parte del pueblo. Pero al judaísmo nadie espera que te conviertas. Es máis, no hace proselitismo. El judaísmo hizo diáspora, pero no hacía proselitismo. Como se extendía? De lugar en lugar, por desgaje familiar. Última vez, creo, oi que cito a Montserrat. Mentira. Como Montserrat, como que Mentira. El judaísmo hacía proselitismo en un tipo particular de persona que es la responsable del éxito del cristianismo. Entre mujeres romanas de buena posición. Las llamaban las amigas de la sinagoga. Y las tenían siempre presentes. Y las invitaban a sus actos. Esas, decía Monserrat, son las responsables del triunfo de la religión cristiana. ¿Por qué? Por una buena razón feminista. Las otras dos religiones fuertes, compitientes en el ámbito mediterráneo, eran ambas tan cerradas a la presencia femenina que no, no permitían la presencia femenina en el culto, como el judaísmo, que tampoco la permite. Tienes que ir a parar a la galería de arriba. Bueno, pues eh, los dos grandes cultos que se enfrentaron al cristianismo, el culto de Mitra era exclusivamente masculino, como un culto típico de las legiones. Además, tenía una buena base, todas las legiones, por todo el imperio, pero no tenía capacidad de convertirse en vida vivida porque precisamente no tenía una sola mujer dentro. Entonces, todos estos procesos tienen también un punto de vista de género. Pero como eso del género es una cosa tan compleja, se lo vamos a dejar a Errasti, que ya nos acompaña hoy. Porque esto del género está empezando a resultar una cosa demasiado compleja y, sobre todo, violenta. Por la parte de los que dicen que tienen o que no tienen, no sé qué tienen ni qué no tienen, pero en todo caso. Ese tener o no tener les pone de un humor espantoso. Y entonces es mucho mejor tratarlo con calma y en el día oportuno. No me voy a meter más que en lo siguiente y esto. Dejo este apuntado. Cualquier diáspora tiene un evidente análisis de género. Es decir, hay que ver cómo y por qué cada sexo se compromete o no con lo que está ocurriendo, con el proceso de hibridación que esté ocurriendo. Y en fin, si les parece, esto es de todo lo que vamos a hablar estos días. A mí me parece sobradamente interesante, y yo creo que a ustedes también, porque si no no estarían aquí. Les agradezco mucho que estén y nos mantendremos en compañía todo este tiempo. Muchas gracias. gracias. Entonces. Ahora tenemos que hacer una sesión. Les convoco para las doce para la conferencia de Manuel Cruz. Gracias.